bueno, una situación que desgraciadamente y lamentablemente está supeditada al COVID, a la epidemia que tenemos todavía, en el cual, pues bueno, nuestro patrón, un año más, vamos a intentar celebrarlo de la mejor manera posible, y el único acto que va a haber en estas fiestas pues va a ser ahora una procesión y misa, y esta tarde a las 7 nuestra rondalla chipranesca. Este año también va a ser diferente, debido a la pandemia pues no ha podido haber más actos, así que esperamos que el año que viene pues sea un San Blas más normal. Ayer ya se podían comprar los bollos de San Blas y hoy también ya están bendecidos, entonces el que no pudo comprarlos ayer pues puede ir a comprarlos hoy. También las cintas de San Blas para ponerlas en la garganta, que nos cuide la garganta todo el año. Bueno, pues esto ha decaído un poco por el tema de la pandemia, pero siempre han sido las fiestas principales del pueblo. Antes más que las de agosto, más que San Roque. Poco a poco ha ido ganando las fiestas del verano por la cantidad de gente que viene y por todo, y hoy en día tienen más aceptación. Pero San Blas es el patrón del pueblo de siempre, de toda la vida. Se hacen procesiones, antes eran 4 días. Se celebraba la Virgen, San Blas, San Blasé y Santa Águeda. Ahora lo hemos dejado prácticamente en San Blas y Santa Águeda. Bienvenidos todos a esta celebración de la Eucaristía en honor de nuestro santo patrón San Blas.